Choferes de Uber que se quejan de que la compañía les roba dinero llevaron sus quejas al alcalde de Miami-Dade. Así que vamos a pasar directamente con nuestra reportera Nara Rosa. Ella estuvo presente durante el encuentro entre el político y estos demandantes, vamos a llamarle así. Uh-huh. ¿En qué paró todo, Nara? Fue aquí donde los choferes de Uber abordaron al alcalde y le expresaron su frustración. Ellos quieren que él interceda con algún tipo de regulación que les proteja de lo que ellos llaman categóricamente un robo. Cuando eran ilegales pagaban 1.85 la milla. Hoy día son 75 centavos la milla acá y 65 en Orlando con un carro de lujo. Lucas Martos llegó hasta el alcalde con las quejas de decenas de choferes de Uber de Orlando, West Palm Beach y Broward. No, nos están quitando muchísimo más porque realmente no nos están pagando lo que realmente dice que le están cobrando al customer. Hay un vacío, ¿ok? En lo que le están cobrando al customer que queda de remanente, con diferencia con lo que nos pagan a nosotros. Para probarlo, los choferes hicieron un experimento. Uno iba como pasajero y el otro como chofer. A mí me cobraron por este viaje 15.03 como pasajero, ¿ok? Ella era la que hacía de driver, si se fijan ahí el recorrido. ¿Cuánto le llegó a ella? 2.91 como driver. O sea, hay una diferencia del 400%. ¿Dónde está la diferencia del 400%? Quiero saber. La compañía debe quedarse con el 20 o el 25% del costo de la carrera, dependiendo de la antigüedad del chofer. Ahí se ve la diferencia, que aquí no hay un 20%, por más que te descuenten. Esto fue lo que dijo el representante de Uber a América TV hace una semana. Para ayudar a los conductores, le bajamos el precio a los pasajeros para subir el número de carreras, y eso es lo que ha pasado. Una razón que no tiene sentido para estos choferes. No hay explicación alguna, no hay matemática que cuadre, entonces se van por la tangente. El alcalde se comprometió a estudiar el caso. Es un asunto entre ellos y la compañía, pero también nosotros tenemos ordenanza que si le están robando, no le están dando el dinero que de verdad pertenecen a ellos, entonces eso es en contra de la ordenanza que tenemos de nosotros, que se llama wage theft. Si alguien está violando la ley, ellos pueden ser elegibles para un proceso que los protege. De hecho, hay una ordenanza en contra del robo de pago. Reportando, soy Nara Rosa. Ahora regreso con ustedes al estudio.